emite un mensaje a la ciudad en general acerca de los 3 años de gobierno, una descarga muy grande de su trabajo. Así es, en la mañana hablé con ella, históricamente, y observamos eso, que hoy cumple 3 años de que ella arriba, y también lo importante que ha significado su papel en la definición de los delitos de alto impacto, y sobre todo también la participación que tuvo ayer ella, muy importante, con otros fiscales, el Manero, el fiscal general de la República, que han estado promoviendo en estos días un acuerdo a fin de exhortar a la Suprema Corte de que no elimine la prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, los colectivos pues han insistido precisamente en el trabajo, pero muy deficiente, algunos lo dicen. El colectivo de búsqueda de personas, ¿hace me refiero usted? ¿Qué lectura le da a eso? Bueno, nosotros debemos ser respetuosos, sin embargo, no se puede negar que hay un cambio radical en la búsqueda de personas. Antes no existía ni siquiera la Comisión Estatal de Búsqueda, no había mecanismo, no tenían presupuesto, ni la CIAI, ni la Comisión Estatal de Búsqueda, ni equipo, ni personal. Hoy tiene todo eso. Y además, sobre todo, funciona el mecanismo de búsqueda, que también era algo desligado de los colectivos, hoy no. Hoy es con participación de ellos y todas las instancias. Gracias.